Welcome back to the On My Mind podcast. Bueno, ahora sí voy a hablar con ustedes. ¿Cómo están? Me van a acompañar hoy a regresar a mi rutina poco a poco. Pero quería hablar, antes de continuar con todo esto, sobre el tema de regresar a la rutina o regresar a clases y el error que siento que se comete en la mayoría de los casos. Y lo digo porque yo cometí este error hace como 2 días y es querer hacer todo y regresar a todo en una sola sentada. O sea, si habías dejado de hacer ejercicio, si habías dejado de tomar suficiente agua, si no estabas en clases, por ende no estabas leyendo tanto sobre cosas académicas, etc. Si no estabas en toda esa rutina y de repente quieres regresar a eso, intentar hacerlo todo en una sola sentada, es decir, todo en un mismo día, regresar al 100% de tus actividades, siento que ese es como el error número uno. Y yo cometí esto hace como 2 días, que hice literalmente una lista donde decía Getting back to routine. Y empecé a escribir todas las cosas que quería hacer, tomar té de jengibre, el desayuno, leer, el workout, pasarme el jade roller, pasarme la guaya, hacer journaling, bañarme, vestirme, maquillaje, demasiadas cosas. Y siento que esto a veces, me voy a maquillar mientras hablo de este tema con ustedes, siento que esto a veces puede dejarnos peor, o sea, puede ser contraproducente, nos puede dejar peor de lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque nos hace sentir como que no podemos cumplir estas expectativas, porque a fin de cuentas son unas expectativas un poco irreales o muy forzadas que son difíciles de cumplir. Regresar a todo de una sola es un acto demasiado grande y siento que no es sostenible en el tiempo. Los clips que vieron de Valeria haciendo ejercicio, de yo poniéndome parchecitos debajo de los ojos, esas son cosas de ayer, porque ayer decidí que puedo hacer todas las cosas que quiero hacer, pero no todo en una sola sentada. Entonces ayer retomé un poco más el ejercicio, que ya llevo como 3 días retomándolo, siendo un poquito más constante. Hoy decidí no hacer ejercicio para poder retomar otras cosas que no había dado tiempo de retomar antes. ¿Por qué les digo esto? Porque siento que a veces, no sé si solo en redes sociales o en general, está muy romantizada la idea de regresar a la rutina. Son como videos que a mí me gustan mucho ver, de getting my life together y todas estas cosas. Y sí, tienen sentido, son entretenidos de ver, son motivadores, pero a fin de cuentas siento que si tú lo intentas hacer todo de una sola, tal vez no te acostumbras a que esos hábitos sean sostenibles, que duren en el tiempo. Ayer decidí empezar con el ejercicio y a tomarme más en serio mi skincare, y hoy quería sobre todo regresar con todo lo que es de organización. Siento que hace mucho tiempo no me organizo como tal o no escribo las cosas, y a veces siento que eso hace que floten en mi mente las cosas y no las termino de tener en orden. Hoy tengo clases en la tarde, entonces voy a tratar de hacer todas las cosas que quiero hacer sobre organizarme antes de clases, pero tampoco me quiero poner una presión inhumana. Voy a hacer lo que pueda con el tiempo que tengo. Esa es la perspectiva que quiero tener. Es como pasitos chiquitos de a poquito, sin subestimar el poder que tiene, dar pequeños pasos y hacer pequeños avances. Ya de por sí regresar a clases o regresar a los trabajos y tal, ya eso de por sí tiene una presión por sí sola, para que nosotros también le sumemos otra presión sobre nosotros mismos y nos tengamos todo este montón de expectativas, cuando la idea es que nosotros nos hagamos la vida más sencilla, que fluya más y no complicarnos más las cosas solo porque sí. Les quería contar que estoy amando hacer esta combinación que les voy a mostrar de labios en estos días. Me pongo primero este delineador que es de NYX, que es en el tono London, que es como un nude. Primero, esto es como lo primero que me pongo de base en los labios. Y una vez que tengo esto así de base, voy a delinear otra vez con este, que es un lápiz de cejas. También es de NYX, en el tono chocolate. Y lo hago solo en el borde. Y ahora, a veces lo hago con un delineador rojo, da igual. Ahora lo estoy haciendo con este que está súper viejo, que es como una tinta. Y lo pongo en el centro. Y encima voy con un gloss. Depende del día, me pongo uno distinto. Este es también de NYX, un Butter Gloss en Butterscotch. Ahí terminé con el maquillaje. Ahora me quiero hacer algo aquí enfrente. Por cierto, me corté el pelo, no les había mostrado.
Bueno, un gran cambio de look, diría yo, porque tenía el pelo muy largo y ahora lo tengo por aquí. Puras macas, ya saben. Una de las cosas que, como les dije, sí quería hacer hoy es organizarme. Entonces, no recuerdo la última vez que agarré una agenda y escribí cosas que tenía que hacer. Hoy me quiero organizar un poco con el tema de los videos que quiero grabar para estar aquí constante con ustedes en YouTube. Y también, como esta fue mi primera semana de clases, o sea, hoy ya es viernes, empecé el martes, tengo ya algunas cosas que puedo situar en un calendario y eso es más o menos lo que quiero hacer. No estoy tan cargada, obviamente, porque acabo de empezar, pero sí quiero ir situando las cosas aquí. Aquí lo voy a hacer en Google Calendar. Yo no soy muy de calendario, siempre he sido más de escribir to-do list, ustedes lo saben, pero igual quiero hacer eso ahorita porque como tal, lo único que está hoy en mi to-do list es grabar este video con ustedes y regresar a la rutina y obviamente ir a clases. Bueno, les cuento que acabo de situar en el calendario las cosas próximas que tengo, sobre todo los próximos videos de YouTube, porque todavía no tengo tantas entregas al principio del cuatrimestre de clases. Una de las cosas que también quiero hacer hoy es que el próximo video que les suba después de este, quiero que sea un girl talk. Saben que últimamente me encanta hacer eso, me siento a maquillarme mientras hablo de un tema con ustedes. A pesar de que tengo varios temas de girl talk que me gustaría hablar, suelo anotar mis ideas aquí en notas. También me gusta preguntarles a ustedes sus opiniones, entonces creo que voy a estar haciendo eso, voy a poner algunas opciones, tal vez una cajita de preguntas en Instagram para que ustedes me dejen sus ideas. Igual, si están viendo este video y aún no he subido ese video de Girl Talk, si este es el último video que he subido hasta el momento, también me pueden dejar en los comentarios de qué les gustaría que fuese el Girl Talk, lo voy a tener súper en cuenta. Entonces voy a decidir entre todas las ideas que me vengan a la cabeza, voy a decidir cuatro, que creo que son los que se pueden poner en encuesta en Instagram, cuatro temas para que ustedes voten, así que voy a eso. Hello besties, han pasado varios días desde que me vieron la última vez, aunque para ustedes hayan sido unos segundos. Les cuento que ya estoy un poquito más adaptada a la rutina. Me tomé un break de grabarles el regreso a mi rutina por dos razones. La primera es porque sentía que iba a ser más fácil para mí adaptarme a mi rutina si no estaba pendiente, además de grabar, sino ir a mis clases, hacer mis cosas regularmente. Y además de eso, porque mis papás, que viven en Venezuela, estaban aquí conmigo y con mi hermano, que vivimos aquí juntos. Quería aprovechar el tiempo que ellos iban a estar aquí con nosotros al 100% sin necesidad de estar grabando tanto. Entonces, bueno, por eso como que me tomé un tiempo y dije, cuando ya las cosas estén más settled, ya mi familia, mis papás se regresaron a Venezuela, entonces ahora pues tenemos como que más chancecito de grabar. Les voy a dejar la to-do list aquí de las cosas que tengo en mente así de primeras hoy. Son las 11:30, tengo One Direction ahí, pero son las 11:30 de la mañana y me arreglé, me bañé, me arreglé porque ahora voy a salir a hacerme mis uñas que ya están bastante crecidas. No se nota tanto porque son francesas. Entonces voy a ir a hacerme mis uñas. Además de eso, quiero comprar unos champiñones, hongos o algo así para hacerme una pasta hoy. Y además de eso, quiero comprarme un café en Starbucks porque desde hace tiempo tengo antojo de un café en Starbucks y no me lo he comprado. No suelo tomar café todos los días y saben que tomo café descafeinado porque me gusta el sabor. Yo sé que hay personas que piensan que estás loca si tomas café solo por el sabor, pero bueno, a mí me gusta el sabor. Tengo unas cosas que hacer de la universidad. También probablemente me verán hacer eso, pero antes de mi cita, porque mi cita de las uñas es a las 12:30 y son las 11:30, quiero lavar ropa. Ahora, más de querer lavar ropa, es que quiero la ropa que está sucia y me la quiero poner, así que hay que lavarla. Creo que esas son las prioridades del día. Si da chance de hacer otra cosa, lo hacemos, pero por ahora me acompaña con eso. Mientras divido la ropa que voy a lavar, voy a poner esta serie que la estoy viendo. Se llama Once Upon a Time. Tiene sus años, o sea, no es tan reciente. Ajá, de 2011 a 2017. No es tan reciente y yo siento que mis amigas la veían en el colegio, pero no sé, una youtuber el otro día la recomendó, entonces la empecé a ver y estoy pegadísima, ya voy por la cuarta temporada, así que voy a poner eso de fondo mientras divido la ropa.
Espero que no les moleste el ruido de fondo entre mi lavadora y que al lado están instalando una puerta. Ya regresé a hacerme las uñas, salí totalmente de mi zona de confort porque me las puse como en este tono rojo oscuro. Fui a hacerme las uñas, fui al supermercado y fui a comprarme un café que espero que no se haya derretido porque el Starbucks lo tengo a 15 minutos. Pero pedí un Iced Brown Sugar Shaken Espresso. Descafeinado, me dijeron que podía cambiar el sabor porque era descafeinado, pero yo procuro no tomar café con cafeína por la ansiedad. Está demasiado bueno. Esta es la orden, por si así la quieren pedir. Bueno, besties, aquí estoy con ustedes para cerrar este video y sobre todo quería recordarles que yo sé que a veces puede parecer como que en redes sociales todo está muy perfecto y somos extremadamente productivos, pero yo he aprendido a no medir mi valor como persona con mi nivel de productividad. Hay días en los que soy muy productiva y obvio me siento bien, hay días en los que no soy tan productiva y eso no quiere decir que no hago o no soy suficiente, simplemente significa que soy un ser humano y no una máquina y no puedo estar ahí todo el día así porque no sería sostenible en el tiempo. Si ustedes están regresando a la rutina, como yo, o si están empezando un nuevo proyecto o quieren empezar a cumplir nuevas metas, mi mejor recomendación es que se lo tomen todo un paso a la vez, que tomen la respiración y se preocupen por subir el primer escalón y que crucen los puentes a medida de que toque cruzarlos. No se imaginen cuántos puentes, cuántas trancas, cuántas cosas malas pueden salir a futuro porque no estamos ahí todavía. Preocúpense por cruzar los puentes que tenemos enfrente y ya el resto lo vamos descifrando en el momento. Te los digo porque a veces creo que nos hacemos ideas en nuestra cabeza y nos complicamos más. Y a veces ni siquiera sabemos cómo van a salir las cosas. El 99% de las cosas negativas que piensas que van a pasar no termina sucediendo. Entonces es un buen momento para respirar, botar y darnos cuenta que preocuparnos no cambia las cosas. No va a cambiar el futuro, simplemente nos va a quitar la paz que merecemos hoy. Entonces, bueno, ese era el pequeño recordatorio que les quería dar. Poco a poco, un paso a la vez. Y recuerden que cada quien va a su ritmo. Tú vas a tu ritmo, yo voy a mi ritmo. Y no tenemos por qué ir cumpliendo los mismos deadlines, los mismos puntos que todas las demás personas del mundo, porque somos totalmente diferentes los unos de los otros. Yo espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, por favor, denle un dedito arriba. Me dejan en los comentarios cualquier cosa, opinión, videos próximos. Me encanta leerlos. Saben que casi siempre le doy corazoncito y like a sus comentarios porque me gusta que sepan que yo estoy pendiente de lo que ustedes piensan y de lo que necesitan, porque aquí somos una comunidad. Y se pueden suscribir al canal y encender la campanita de notificaciones. Yo desde aquí les mando un beso enorme y un abrazo muy, muy, muy grande, que cuando te vea te lo doy. Y por favor, nunca, nunca, nunca olvides que sin importar si ya regresaste a la rutina o si todavía te estás adaptando, si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia, porque siempre has sido, eres y serás suficiente. Los vemos en el próximo video. Patrias enorme. Bye.